nuevamente con la presencia de Monseñor Gregorio Sigma. Muchas gracias, Monseñor, por su presencia. Y en esta oportunidad, Monseñor nos trae un tema novedoso, podríamos decir, sobre el número 17. Lo escuchamos, Monseñor. Para mi vida y para la historia, me parece el número 17 tiene algo particular. 1917, Lutero se separó de la Iglesia Católica. 1717 empezaron los masones. Su separación y su creencia. En el año 1917 empezó Lenin en Leningrado con el comunismo. Y para mí personalmente, 17 tiene algo particular. 17 de marzo de 1938 primero. 17 de mayo de 1943. 17 de agosto del año 1943. Hay un hecho importante que usted ha de mencionar con referencia a unas cruces. El año 1943 pasó lo siguiente. En la noche del 17 al 18 de mayo, Hitler, que era un dictador, un genocida, quería sacar las cruces de los colegios y poner su cuadro Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un pueblo, un reino, un líder, frente, ¿no?, en el centro, y la cruz sacar o en el rincón. ¿Y a dónde ir? ¿A dónde llevar las cruces que había sacado? Aparentemente no se animaba a destruirlo. Y lo puso toda la zona de Renania fue abastecido por un dique de agua que cabían 134 millones de metros cúbicos. Ahora, las bombas que explotaban arriba no tenían efecto, ¿no? Tenían que explotar abajo. Los ingleses construyeron y emplearon en esta noche, a pesar del fuego antiaéreo, el ataque. ¿En qué fecha fue? ¿Cómo? El ataque, ¿en qué fecha fue? También fue una fecha especial. El 17 de marzo del año 1943. Y construyeron una bomba rodante, en vuelo bastante, tiraron la bomba, dando giro, chocó contra la pared de la contención del agua y abajo, y explotó abajo y destruyó, y hizo una gran brecha. Y el agua, bueno, el agua hasta arrancó de la, había una represa, una electricidad. También miren las turbinas, arrancó, ¿no? La fuerza del agua era impresionante y inundaba las casas, las ciudades, la gente se murió en la noche del sueño, ¿no?, por el agua, por la inundación. Y cuando empezó a acariciar en las orillas, las cruces,
y las imágenes. Esas cruces y esas imágenes que habían sacado Hitler. Que Hitler había sacado. Y enterrado o escondido. Y quería esconderlo en el hueco de esta represa. Tenía un hueco abajo de 20 metros. Y con esta bomba y la salida del agua, las cruces volvieron a la luz. Volvieron a la luz. Esto era uno de los 17, ¿no? Inolvidable, pero del daño, esto quería mencionar brevemente, que causaron los ingleses fue rápido reparar. Rápido se cerró esta brecha grande y funcionaba otra vez la empresa que se llamaba Möhne-Thalsperre. Pero lo importante de acá es que un día 17, como usted menciona, se escondieron, o se quisieron esconder las cruces, y otro día, 17, esas cruces volvieron a la luz. Sí, no se puede decir si escondieron los 17. No, así como lo se sacaba, así se escondía. Pero el 17, donde todos flotaron a la vista. Muy bien. Un tema especial sobre el número 17 que Monseñor nos quiso brevemente ilustrar y esperemos que le sea de interés a ustedes. Muchas gracias, Monseñor. ¿Quiere agregar algo más? No sé, tendría mucho para contar todavía sobre el 17. ¿Algún detallecito más? Con todo gusto lo escuchamos. Lo que pasa es que a veces la brevedad de los microprogramas no permite una mayor extensión, pero un detalle más lo escuchamos. Bueno, no voy a contar de mí personalmente, eso no tiene importancia. Pero yo vivía el primer ataque aéreo, el 17, esto era en la zona de Rin, personalmente en la Regensburg, en Ratisbona, el 17 de agosto de 1943, era el ataque a la fábrica de aviones de Messerschmitt. El 17 de agosto, donde murieron más de 1,000 personas, donde era tan de sorpresa el ataque de 146 bombarderos, que no nos dio tiempo para ir a un sótano. Nos refugiamos a una iglesia, como ministra de la iglesia del seminario, y que fue después totalmente destruida también. Y tan de sorpresa, había más de 1,000 muertos en este ataque. Y nosotros, los soldados estaban en la guerra, los jóvenes en la fábrica, y nosotros los niños tuvimos que sacar escombros o también heridos o muertos. Lo más terrible en la zona de la fábrica destruida era el golpear de la gente que vivía todavía, que estaba encerrada, que por el empuje de las bombas había, por ejemplo, bajado un techo de 3 metros de espesor de hormigón. Cerraron la puerta, la gente encerrada, viva, golpearon de abajo. Vivimos. Nosotros no sabíamos cómo sacarlos y hasta que no había más ruidos. Eran todos niños ustedes. Yo tenía en este tiempo 13 años. ¿Y después nació en usted la vocación sacerdotal? ¿Cómo?
la vocación sacerdotal. Yo había entrado el año 42 al seminario menor. Y éramos 38, y de estos 38 llegamos 12 al bachillerato y 9 al sacerdocio. Y de estos 9 al sacerdocio vive todavía uno, y el padre Gregorio. Nosotros ya muertos todos. Bueno, monseñor, habría mucho más para contar, pero la brevedad de estos espacios no nos permite. Si quiere decir algunas palabras finales a todos los que nos están escuchando, o alguna bendición. Simplemente, quieran a Jesús, aman a Jesús, a Él, tenemos todo, y rezan por este pobre pecado. Bueno, muchas gracias, monseñor, y hasta el próximo envío.